dice que lo único que escucha. Poner esto. No. Uy, güey. ¿Qué es eso? Bien. Probando. Segunda temporada. Vamos. Esto ya comenzó, no te pares del sillón. Si tú lo estás escuchando o viendo en televisión. Diversión, más acción o refranes que no son. Cuando el amor entra por la puerta, se lo lleva la corriente. Las hijas de la neta. Qué feo contenido. Las hijas de la neta. No lo veas, no es castigo. Las hijas de la neta. Que te enganche ese programa, ay amigo, entiendes. Son las 3 y no hay nada. Las hijas de la neta. ¿No te gusta mi canal? Las hijas de la neta. Llegale a otro lugar. Las hijas de la neta. Tómales en acción, esto ya comenzó. No te pares del sillón. Aquí en su canal, las hijas de la neta. Y este programa está súper padre porque ya queríamos desde hace mucho hacerlo. Estamos de visita en un panteón. Zumpango, Estado de México. Y vamos a entrar a hacer una visita solo. ¿Y como para qué? Bueno, pues para sentir ese tipo de energías que todo mundo queremos alguna vez, nos sentimos. Así es que, vámonos. Así es que, vamos. Vamos a hacer un recorrido nada más. Y si encuentras el pirul, me avisas, por favor. Vamos a también a buscar un pirul porque dicen que cuando vienes a un panteón tienes que ponerte una ramita de pirul para el aire y todo lo que... Son las 3 ya de la mañana. 3 sí. De la mañana. Entonces hace muchísimo frío. Yo creo que ya estamos como a menos 3. No pensamos que fuera a hacer tanto frío. Sí. Pero así se siente... Sientes, yo no sé si sea por la visita en donde estamos o porque realmente se siente mucho el frío, pero mucho, mucho. Nada más que producción una luz allá porque... Sí, porque nos vienes alumbrando. Nos vienes alumbrando a nosotras y necesitamos una luz allá. Y aquí vamos caminando. ¿Qué? ¿Por qué haces eso? No chille. Oh, es su es que se oyó. A lo mejor hay alguien. Hay que preguntar porque a lo mejor hay gente. Sí, también si no. Sí, sí, es lo que dijo Jorge. Por favor, si hay gente, no nos espanten, no sean gachos. ¿Cómo? Que no nos. O sea, si hay alguien, por favor, no nos espanten. Venimos solo a. A visitar el panteón. Bueno, yo les quiero decir algo, que hay muchas tumbas en los pueblos de Hidalgo y todo eso. Las tumbas, algunas se hacen así. No sé si por allá, por sus rumbos, sean así, pero muchas de las tumbas hacen unas como, sí, como montañas de tierra, y así son las tumbas de algunos lugares. ¿Pero por qué? ¿Tú sabes por qué? Hay que investigar por qué. ¿Escucharon? ¡No! Es que se oye que... No sé qué es, si es un perro. ¡Ya, Jorge! No, es en serio. Sí, en serio. Es un perro. Es un perro. Vamos. Ok, sigan caminando entonces. Aquí entonces, pues, con todo respeto, venimos a visitar, pues, esto de un poquito de noche. Yo preferiría venir de día, pero... Así lo pidieron. Yo creo que este lugar es ya un apartado. ¿No se les ha quitado el frío? Sí. Ya. Aquí ya a mí ya se me quitó el frío. No tanto. Aquí ya se quitó el frío. Ya no hace tanto frío. Pero se ve que está cercado aquí porque esta parte ya es como familiar. Son como ya... Sí, hay como lugares ya familiares destinados para una familia completa. Grande, supongo. Okay. Tiene hasta cerca. ¿Qué puede ser? No juegues. No sé, por eso venimos aquí. Ve. Es el aire. ¿Qué viste? ¿Qué fue eso? Vamos a buscar el pirul de una vez, chavas. Para... Yo creo que para acá.
Yo voy a tomar más luz. Esta tumba. Lo que pasaba aquí es que dicen que cuando uno pasa por los alrededores se siente la vibra de este panteón. Esta sí está hacia abajo. Ajá. Algo iban a hacer aquí, a lo mejor algo más grande. Vamos a guardar silencio para ver si escuchamos. Ay, hijo de Dios. Tenemos murciélagos también. Tenemos murciélagos también. Tenemos murciélagos también. Tenemos murciélagos también. ¿Quién fue? La piedra. ¿Quién aventó una piedra? No sé. Ahí fueron ustedes. Ay, no, ¿sí fuiste tú? ¿Traigo tierra en mis manos? Yo no. Me cayó. ¿Sí, en serio cayó esta piedra? Sí. No. Sí, me por cayó Dios. En mi pie. En serio, no, pero fueron ustedes. Que, no, pues nosotros la habíamos aventado. Ay, ¿sí? Fue esta. Así Costal, ¿fuiste tú? Pero si yo vengo aquí atrás de la Nelly, ¿cómo la voy a aventar? Ya. Miren enojados. ¿Qué fue? ¿Ya viste que esas también son así? ¿Ya viste la forma? Oye, no hay ningún pirul. ¿Cómo es? ¿Pirul o pirul? Pirul, ¿no? ¿Pirul? ¿Dónde? No se queden. Ya no, acuérdense de cómo veníamos, no nos vayamos a perder. No, pues ya vas aquí directo. ¿Ya viste que están muy grandes? Ajá. Oye, sí, todas las tumbas están muy grandes. Bueno, ustedes dirán que... ¿Cuál es el chiste? Pero sí se siente un... Una vibra como... De hecho, allá, más allá, no se sentía tanto el frío como acá. Sí. O sea, aquí se siente como más tranqui, sí. Pero allá sí se siente el... Muchísimo. Más como... Aquí se siente más frío que allá. Sí. Está como más templadito allá. Cuando entramos muchísimo frío. Pero aquí todavía se siente un poquito más allá. Y yo de repente ya aquí ya dejé de sentir ese frío. ¿Qué? Tan extraño. Lo que sí es lo de la piedra que me cayó a mí en el al lado de mi zapato. Porque no fue en el pie, honestamente no me lastimó. Pero fue de donde vimos ya la construcción más hecha. Aquí como que ya estamos en uno el costado, yo creo. El costado, o sea, no nos internamos un poco más. Yo creo que le vamos a dar la vuelta por allá. O sea, no nos vamos a saltar por aquí. Primer. No. Vamos a darle vueltecita. Yo no. Una vueltecita. Pero ya estamos. Aquí. Una vueltecita y ya nos vamos. Porque vamos a ir a tomar cafecito y pan. Está tranquilo. Está. ¿Este es el pirul, no? A ver. No. No, no es pirul. No hemos encontrado el pirul. Estamos ya en la orilla. Tenemos que avanzar hacia allá o de regreso. Nos decía una señora que teníamos que esperar. A ver, volteen, chicas, aquí. ¿Qué? Nos decía la señora que teníamos que esperar. ¿Dónde estás, acá América? Estoy como... Que teníamos que dejar que fuera de la una a las... La hora del silencio. Ajá. Que es de la una de la mañana, 1:30 a las 3. Sí. Silencio y que lo único... ¿Qué? Que... ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Otra piedra? Jórando. Sí, acá atrás. ¿Con qué mano? ¿En serio no fueron ustedes? No, pues no. ¿Tú tampoco? ¡Jorge! Si yo traigo la me consta que está agarrando la cámara y que no fue. De la una a las tres es la hora del silencio y dice que lo único que escuchas, o sea, sí, y dice que lo único que escuchas y dice que
lo único que escuchas, y dice que lo único que escuchas, o sea, silencio total, y lo que se escucha son ¿Sí? ¿Grito de niño? No, es Jorge. A ver. ¿Escuchaste bien? No, pero voltea para allá la cámara para que veamos qué hay, porque yo en la oscuridad no sé estar. A mí la piedra de hace rato sí, sí fue la piedra fue en mi zapato. O sea, y nada más venimos nosotros, en serio, no es como mala onda, no. Solamente los que estamos aquí. No, sí, no es como decir, ay, traemos más gente y alguien por ahí anda haciendo cosas, no. Mejor me voy a acercar cerca aquí con ustedes porque yo solita no. Yo. Ah, bueno, y entonces en ese lapso, en ese espacio, lo que ustedes, lo que se escucha, obviamente como es puro silencio, son los ruidos de lo malo que pasó en el día. Ajá. De las cosas malas que hayan pasado en el día es lo que se escucha en esa hora del silencio. Es lo que nos explicaba la señora. Una señora que próximamente conocerán. Ajá, próximamente ya van a conocer, porque vamos a hacer. ¿Fueron ustedes, verdad? ¿Esa? Ah, esa no fue. Es que es risa de nervios. Es como risita de nervios. Mira qué bonita virgen. El marco. A ver, vamos a acercarnos a ver el marco de esta vez. Me gustó. Aquí me quedo. Bueno, porque brilla. A lo lejos. Ok, brillando. Sí voy. Es un marco. Ok, bonito. Sí voy. ¿Verdad? Ajá. Es un marco bonito. Bueno, porque hasta eso, o sea, dar una despedida que tú quieras, así como, fíjate que, y fíjate que, ve hasta ahí a telarañas de, como que se ve que hace mucho que no vienen. Ay, sí, qué bonita está. Pero ve qué bonito se ve ese marco. Sí, me puedes grabar ese marco. Bueno, yo lo voy a grabar, ándale, eso, producción, ve, se ve hermoso. Hay pelotas ahí. ¿Dónde? En esta. Ah, sí, muchas. ¡Oh, wow! Tienen sus pelos. ¿Qué? Es que hay espejos aquí. Y se espantó. Mira, este es de un niño. Es que, a ver, alúmbrame ahí. Es que, alúmbrame ahí, pues si la estoy alumbrando así. Vamos a voltear, voy a voltear. Está su foto. Mira, sus pelotas, sí, los carritos, es un trenecito. Ajá. Siete añitos. Nosotros estamos previo a lo que es el día de que se celebra a los santos difuntos. Es previo, estamos hablando que estamos previo a una semana, más de una semana. Entonces, obviamente, ahorita ve, se esta ve. Esta tumba es de 1950. 50, ajá. Ajá. 30 al 50. Ajá. 1950, 20 años, ¿no? Exactamente. 1950. 20 años, o sea, pues, 26 de septiembre es de 1930 es cuando nace. Ajá. Y muere el 29 de julio. ¿Pero cuántos de 1950? Años tiene la tumba? 50, 2050 y 1950. 70 años. O sea, sí, sí, tiene 70, bastante. ¿No? No, dejen atrás. Ya no quiero estar. Camina hacia adentro. Dice, sí, yo no quiero. ¿Quién iba a ir enfrente? Porque producción, en realidad, producción chiquita iba a ir enfrente. Algo pasa aquí, ¿saben para dónde correr? No, yo para tu me... derecha, ¿no? No sé, pero yo ya me perdí.
Yo siento que estas tumbas de aquí son ya muy, muy, muy antiguas. 1935. Su hijo, 1935. O sea, este panteón, ¿cuántos años tendrá? Muchísimos años. Que no sé si esté sobre la... No, vamos bien. Este es del 62. No, del 2020. Sí, este está más reciente. Este es más reciente. Este es de pandemia, ¿ya? Sí. 23 de mayo del 20. ¿Qué? Mira, este ya hasta se le borró su... Esta es tumba, ¿no? Sí, es una tumba. ¿Dónde está el camino, güey? Así de... ¡Ay, Jorge! ¡Me espantó esto! Es de las plantas. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Está todo bien? Sí, está bien. Ok. Este es del 89. Pues creo que la más antigua ha sido la del 35, ¿no? 35. No, esta, mira, esta ya creo que ni tiene fecha. Ay, camínale, güey. Esta no tiene fecha, ¿cómo? Ayer hizo el piso. Ok. Con cuidado con las hierbitas que pisemos, nada más. Creo que aquí ya no hay camino grande. ¿Es para acá, no? ¿No sí? Para acá. Todos tranqui. Jorge, ¿qué? Voltea aquí la luz. Yo lo escuché de este lado. O sea, escuchado de este lado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por dónde? Ya vamos. Soy yo, se siente como. Sí, no, yo sí siento muy. ¿Sí? Sí. Ya lo que quiero salir, se los juro. Por ahí se escucha. Yo digo que ya vamos a acabar. Acá se me quitó el frío. Sí, nos internamos. Sí, se siente más caliente. Nos internamos. ¿Qué pasó? Escuché una puerta. ¿Una puerta? Pues solo de las... De las tumbas de casa. De las que tienen...
que ya están grandes y que se... Bueno, lo de las piedras, ahorita aventaban otra piedra y escuché una voz de mujer. ¿Cómo? Ten el micrófono. Que se escuchó una voz que dijeron, oye, oigan. Yo no la escuché, pero la escucharon los de atrás y aventaron como pues algo, como las piedras que ahorita nos aventaron. Ese reflejo. Ay, no, yo digo que ya. No. Chicos, es por allá, ¿no? La salida. Ah, es que como entramos por aquí. Mira, yo creo que vamos a tener que... Una de las de aquí se quita. Vamos a poner el... ¿Esto? ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué es eso! ¡No, qué es eso! Ahora sí escuché que dijeron, oigan. Bueno. ¿Escucharon esa? Sí. Sí. Les agradecemos mucho por habernos dejado estar aquí, aunque sí sentimos, sí se siente mucho la vida. Nosotros no somos de querer algo paranormal, ni mucho menos. No, solo queríamos visitar un panteón. Del horario en que dicen que pasan cosas. Que pasan muchas cosas. Nos afortunadamente a nosotros nos recibieron bien. Nos dejaron hacer una buena labor, que lo que queríamos era eso. Nada más una visita. Una visita y ver previo a cómo se hace, porque aquí en México es una fiesta el día que vienen nuestros santos muertos a visitarnos. En los panteones. Acércate, Arita, de este lado. Para aquí es una fiesta. O sea, aquí en México es una fiesta realmente recibir a nuestros muertos. Entonces, hoy visitas el panteón y a lo mejor está todo así tranquilo. Y el mero día, que es el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, pues es gran fiesta. Se hacen kermeses realmente en los panteones y es muy bonito. Les aseguro que si nosotros volvemos después de esa fecha, que va a estar renovado todo. O sea, bueno, que las que vienen a hacer las visitas a sus tumbas, que las limpian, que les ponen flores, a los niños juguetes, o sea, según no se a los de sus seres queridos. No, no se olviden. Sí, de porque eso. Hay muchas tumbas que ya muchas. Están de plano yo creo olvidadas, que por ya la, ni siquiera pues tienen sí, cruz, que ya caen, están muy, tienen muy quien, olvidadas. ¿No? Porque pues ya son de muchos años. Entonces también ya pues se perdieron a lo mejor algunos. Ya ni la familia está, entonces no los conocen. No los olviden. Yo creo que lo mejor es buscar, o al menos... El costel de su corazón estaba así. No sé cómo, pero... Sí. Pero hay que tenerles mucho respeto. Sí, lo hicimos con sí, mucho con cariño. Sí, con mucho respeto. No veníamos buscando nada, sino... Sí, a lo mejor, obviamente venimos a las 3 de la mañana, porque esa hora nos dijeron. Y sobre todo, esperar la hora del silencio, que es donde se escucha. Obviamente, Kike va a escuchar si no ha pasado nada. Pero sí nos... Sí nos hablaron, sí nos aventaron piedras. Aparte, sí. La vibra que se siente sí, se está... Siente. Sientes que alguien, mira, sientes que alguien te viene persiguiendo. Tal vez es el miedo que tenemos, pero sí se siente una vibra pesadita. Así es que bueno, nosotras nos despedimos en su canal, Las Hijas de... ¡La Neta! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¿Qué es eso? ¿Quién la aventó? Jorge. No, Jorge está hasta allá. ¿Quién aventó esa piedra?